hispanoparlantes. Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules, y esta vez estamos de mancha manteles largos, sí, porque se trata nada más y nada menos de esta figura tan esperada y tan controvertida y tan, pues no sé, pues sí, tiene y su, hace ruido esa figura por sí sola, y se trata nada más y nada menos que de Optimus Prime, clase Premier de la película de Transformers The Last Night. Y pues es tamaño Voyager, como podemos observarlo. Tiene el mismo molde del tráiler de Optimus Prime que vimos en la entrega número 4. Muchos pensaban que iba a ser la misma cochinada, pero pues no. Este ya por lo menos tiene, como dice en su caja y en su instructivo, ahorita vamos a mostrarle, miren. A ver, dice que tiene, son 30 pasos para convertirlo de robot. De carro a robot y viceversa. Entonces, este es el instructivo. Muy bonito, la verdad. O sea, viene muy bien explicado, ¿verdad? Vemos ahí. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer también un poquito lo que es, lo que viene siendo. Vamos a poner la cajita, ¿verdad? Vamos a enderezarlo un poquito. Vamos a ver de qué se trata la caja. Mira, la ilustración 3D está padrísima. Ahí está. Esta ilustración está muy bonita, ¿verdad? Sus Transformers, clase Premier, Optimus Prime, el más grande protector de la Tierra, aunque luego se le pegue los cables y se le quiere matar a Bumblebee. Y aquí vemos 30 pasos, bla, bla, bla. La verdad está muy padre y nos dejó a mí boquiabierto, de verdad. Pues la transformación y todo esto, ¿no? Pues podemos ver que es un automóvil Western Star, o sea, es un tráiler. Pues con licencia, ¿no? Por Hasbro. Y bueno, vamos a lo que te truje, chencha. Vamos a volver a enfocarlo. Ay, vamos a volver a enfocarnos a Optimus Prime. Ahí estamos. Optimus Prime es tamaño Voyager, como podemos ver. Pues está muy bien. Es más o menos ese mismo molde de la otra. De aquí tiene la máscara, la W de Western Star. El mismo molde, me refiero al molde avión, al modo vehículo, ¿no? O sea, que es así con su trompita y todo eso. Aquí tiene, pues, su loguito Autobot, ¿verdad? Muy bonitas flamitas. Tamaño Voyager. Ustedes dirán, ¿cómo de qué tamaño es un Voyager? Ahorita vamos a hacer una comparativa de tamaños. Aquí, pues, se le ve todavía aquí, dice Western Star aquí en la puertita. Todo eso. Aquí podemos ver, pues, el escudo que trae, que viene por acá, y aquí pues vemos las pipas, los smoke pipes estos, y aquí donde va la espada, ¿no? En modo robot. Ahora vamos a verlo cómo se ve en comparación con un clase deluxe, y pues vamos a compararlo con Barricade clase deluxe, ¿no? Entonces, pues recordemos que ambos son, estos muchachos son clase, este es Voyager y este es clase deluxe. ¿No? Pues sí están bonitos, ¿no? Bueno, vamos a ver después a este muchacho. Pero ahorita vamos con Optimus Prime. Entonces, ya que lo tenemos aquí así, ¿verdad? Vamos a proceder a la transformación, que está muy bonita, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro Optimus Prime aquí. Vamos a levantar toda la parte del techo. Y se levanta con todo y parabrisas y toda la cosa. La ponemos hacia atrás. Así, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Vamos a separar las ventanitas que vienen agarradas con un clip. Aquí, uno. Dos. Recordemos que la otra figura, pues ya veíamos, levantábamos todo esto. Y aquí vemos la cara de Optimus Prime. Bueno, aquí viene un pasillo muy interesante. Entonces vamos a doblar las puertas. Así. Y ambas, vamos a quitarle este, ¿verdad? Pues vamos a ponerlas aquí en la espalda, ¿no? Ahí está. Esta vamos a bajarla así un poquito para que no nos estorbe. Ahora vamos a separar, como dirán, lo que viene siendo esto, el cofre y los lados del camión. Entonces, así lo separamos. Ok. Separamos los brazos para acá. Ahora aquí viene esto unido. Aquí vamos a quitar la espada de Temnos que viene acá afuera.
Esto viene unido con unos ball joints preciosos. Entonces, vamos a separar cada una de las piernas de esta manera. Lo que forma el lado del robot aquí. Están, ¿ya vieron? Ya que las tenemos separadas, separamos la parte de atrás del camión, la colita. Levantamos esto, toda la parte de atrás. Vamos acá. Obviamente le vamos a dar vuelta, ¿verdad? Ahora vamos a armar las piernas. Estos, vamos a las piernas, vamos a doblarlas para acá. Esta parte que se unía al camión, las volteamos así para rellenar de este lado la pierna, ¿no? O sea, ahí se esconden perfectamente. Las doblamos así. Aquí vienen los piecitos, vienen asegurados, entonces hay que quitarlos de un pivote que viene aquí, entonces hay que ponerlos para acá de manera horizontal. Los doblamos así enfrente. Lo doblamos así enfrente y aquí va a entrar por aquí abajo. Ok, ya que entró aquí, van a decir, bueno, y todo este talón acá, ¿qué onda? Pues muy fácil. Primero vamos a... Tenemos aquí los dos frentes del camión. Ay, bueno, es ball joint y se zafa, ¿eh? O sea, nada de que ya lo rompió, no sé qué. Yo, mi excesiva fuerza extracomunal, entonces... Ay, lo volví a... Ahí está. Entonces, vamos a doblar esta parte del camión hacia afuera. Y la ponemos así. Que quede así, para acá. Está igual. Hacia afuera. Que quede para acá. Muy bien. Ahora, todo este ensamblaje del camión, entonces vamos a ponerlo para acá. Ahí está. Vamos a ponerlo para acá. Aquí recordemos que este lo tenemos así, de esta manera, entonces hay que bajarlo, ¿verdad? Soy inmenso. Entonces aquí, este pivote casa con un agujero que viene por aquí, entonces hay que unirlo y plegarlo de la siguiente manera para que nos quede una pierna así. Y de igual manera con el otro lado, ¿no? Entonces ya tenemos las piernitas, ¿no? Ahorita me están ahí. ¿Quién sabe quién está hablando? Bueno, vamos a separar los brazos de esta manera. Y van a decir ustedes cómo, ¿verdad? Espérenme, vamos a dejar la toma un poquito. Este es mi zoom manual. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Ahí estamos. Los brazos, vamos a bajarlos y ponerlos de esta manera. Este, lo que va al frente del coche, lo subimos hacia atrás. Igual de esta manera, de este lado. La mochila ya la acoplamos bien hacia abajo. Se atora, escucharon ahí el clic. Ahora viene la cosa bonita. Entonces vamos a sacarle su chompetita. Aquí está, por acá. El pecho lo subimos, lo levantamos. Y hay que levantarlo bien. Y lo subimos así. Aquí encaja perfectamente. Y subimos sus pectorales mecánicos. Y también acabamos, ¿verdad? Vamos a ponerle su escudo. Que va en este. Tiene que pivote, pues para acá. Y para acá. Y señoras y señores, damas y caballeros, él es Optimus Prime, clase Voyager, Premier, Once on Side, bla bla bla. Premier Edition Transformers The Last Night Optimus Prime. O sea, todo este rollo para sacar a este Optimus Prime. Tamaño Voyager está muy, muy padre. Lleno de muchos detalles, como podrán observar. Vamos a acercarnos a ver. Mucha gente se quejaba de no, que la cara la tiene rara. La cara, digo, si alguien le sabe el custom, hay con que le pinten nada más sus cachetitos.
Ahí está, ¿no? Vean nada más. O sea, sí está padre. Ven, tiene muchísimo detalle. Como pueden observar aquí los hombros, bíceps, el pecho, el tórax está lleno acá de. Se le ve ahí los engranes, ¿verdad? Vamos a. Los pies, aquí las piernas. Aquí, este tiene pues su. Su taparrabos acá de armadura también. Aquí si se fijan, las piernas tienen muchísimo detalle. Las manos igual, aquí tenemos una mano ahí que viene con el puño cerrado. Entonces pues no se pueden abrir y cerrar. Pero bueno, aquí tenemos el escudo de Tem, el escudo, ¿verdad? Muy bonito. Las piernas y los pies es la cosa más bonita que he visto, ¿no? La verdad, o sea, se ve bien, se ve equilibrado. Ah, miren, aquí me está faltando algo muy importante. Van a decir, ay, pues qué menso. Sí. ¿Qué me estaba faltando? Pues sus sombreritas, estas como de guerrero samurái. Ponérselas acá y así para que se vea más malvaduco, ¿no? Entonces ahí está con sus sombreritas. Vamos a ver cómo se ve de cuerpo entero. Ahí está. Vamos a, primero vamos a ver la espada de Temnos. Aquí es naranjita con los detallitos acá como glifos. Muy bien. Así se ve el muchacho de perfil. Por detrás. De verdad que hicieron una gran mejora en este molde. Porque sí es un Optimus. Como podemos observar en la animación. En el modelo de 3D. Pues no tiene ya nada. Cosas de camión que lo recuerden. Más que sus estos de acá. Los escapes. Pero esta es una buena solución que le dieron. Ah, para esta entrega de Transformers The Last Night, entonces aquí tiene su pintura con glitter, aquí para que se vea metálica y todo, o sea, sí está bonito, ¿eh? Sí, altamente recomendable, amigos. Ya lo podemos encontrar aquí en la Ciudad de México, en las tiendas de Walmart, que fue donde estaba este muchacho ahí, que pues, tuvo la fortuna de venirse a mi hogar para que le conociera a sus otros hermanitos aquí de la colección. Y bueno, miren, aquí está este muchacho. Vamos a ver cómo se ve. ¿A un lado de quién? Pues de otro líder, ¿no? Este es el líder, pero pues no tiene. No, mejor no, con este no. Con Berserker, aquí por ejemplo. Ahí está, ¿no? Aquí está este. Barricade, muy bonito. Y tenemos también a Slash, por aquí anda, ¿verdad? Saluda, Slash. Yo no compré Bumblebee porque pues la verdad no me gustó. Entonces, miren, vamos a hacer una revisada de estos cuatro muchachos. Nomás que este pues está como. No se puede. Párate, mano, párate. Ahí está, vamos a revisarlos a todos, amigos. Y bueno, denle like, compartan, suscríbanse para que reciban la notificación cuando subamos alguna revisada nueva de sus figuras favoritas de Transformers The Last Night. Yo soy Lord Jules y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.